Bueno ¿qué tal? buen día, ¿cómo les va? Buenos días, buen día, bueno, eh, les doy la bienvenida a Criminalística en la primera la primera la, Clase de Zoom que tenemos de criminalística de primer año. Eh, veo que no, no, no observo gente del segundo cuatrimestre, así que solamente tenemos con el primero. Lamentablemente no puedo prender la cámara, ya es la, la gente de administración y la de secretaría saben por qué. Este, se rompe la cámara, no sé por qué. Este, bueno, criminalística, eh, una materia anual. De carácter promocional. ¿Qué significa eso? Básicamente, eh, bueno, usted ha leído mi presentación, está en el muro, de todas formas yo me presento, soy el profe Padre Joaquín. Este, es una materia anual, es decir, vamos a tener desde ahora, desde marzo hasta noviembre, diciembre. Eh, es una materia de carácter eh, promocional. ¿Qué significa promocional? Mucha atención a eso. Son una cierta cantidad de clases por módulo. ¿sí? Cada módulo tiene dos clases. Cada clase, cada clase tiene actividades. Eso quiere decir que cada clase van a tener que realizar una pequeña actividad. Puede ser de elaboración, de lectura, ¿sí? Lo, cualquier cosa. ¿sí? Dependiendo de... El tipo de módulo que se está desarrollando. Este, cada clase tiene su actividad y cada clase, cada actividad se tiene que realizar de manera obligatoria si el estudiante quiere promocionar la materia. Es decir, ¿cómo se promociona? ¿Cuáles son las condiciones para promocionar? Todas las actividades tienen que tener. Una nota de siete o más. Eso primero. De siete o más. Todas las actividades. Tiene que estar entregado en tiempo y forma. Es decir, si se le pide una forma, tiene que ser entregado de esa forma. Si se le pide hasta tal momento, tiene que ser entregado hasta tal momento. ¿Sí? Esas son las condiciones. Que sea entregado en tiempo y forma y que cumpla con la aprobación de una nota de 7 o más. ¿sí? Es obligatoria la participación. En caso, en caso de que el alumno entregue tarde cualquiera de los, de los trabajos de las clases, pasará al estadio de regular. Es un alumno de carácter regular, no de promoción. ¿Qué significa de, de carácter eh, regular y promoción? El que tiene promocionada la materia no rinde los exámenes. Directamente promociona con los trabajos prácticos. El cambio, el que es regular, tiene que rendir dos exámenes. El del primero, del primer cuatrimestre, que engloba la unidad 1, 2 y 3, y del segundo cuatrimestre, que engloba la unidad 4, 5 y 6. ¿Cómo regularizar la materia? Sacando una nota, obviamente, entre 4 y 6. Entre 4 y 6. Entregando tarde las actividades. ¿Sí? Al entregar tarde las actividades, no se corrigen las actividades. Por las dudas, les comento. Cuando ustedes, supongamos, hemos se acuerda una fecha, por ejemplo, 30 de abril para entregar la última actividad, si ustedes entregan el 1 de mayo o el 2 de mayo, la actividad se considera fuera de término y no se corrige. Y no se la tiene en cuenta para la promoción y pasan a, esta a ser regulares. Repito, para ser regulares, una nota entre 6 y 4. Y además, oh, perdón. Entregar los trabajos fuera de término. Los trabajos que son fuera de términos no se corrigen. Esa es la condición para ser eh, este, tanto promocionados como regulares. Y otra cuestión más. Para poder rendir los exámenes, tanto el primer cuatrimestre como el segundo cuatrimestre, cualquiera sea, deben Obligatoriamente, obligatoriamente, entregar los prácticos, por más que estén fuera de término. Si están fuera de término, entreguen igual los trabajos. Entreguen, no hay ningún problema. Para que pues, puedan rendir, porque la condición para poder rendir es que estén todos los trabajos entregados. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta respecto a las condiciones? O quedó todo más que claro. Ninguna duda. Bueno, ante el silencio de los demás, supongo yo que quedó todo claro. Perfecto. Cuestiones eh, respecto al Zoom. Les explico lo que tiene que ver con el tema del Zoom. De entrada, se los digo, eh, yo no soy eh, técnico en informática, o sea, no tengo idea, eh, no, o sea, no soy competente, digamos, respecto a lo que tiene que ver con informática. Sí sé, digamos, manejar diga, cuando me pasa algo a mí, o sea, a mi computadora, o lo que tiene que ver con mi plataforma, o lo que tiene que ver con, por ejemplo, la la sistematización de los trabajos, la edición, digamos, de, mi, de mis plataformas y todo lo demás. Y eh, sí sé manejar, sé manejar mis cuestiones para solucionar mis problemas. Lamentablemente, yo no sé manejar lo que tiene que ver con los problemas de los que están utilizando ustedes. Es decir, yo no, no si por ejemplo... Cualquiera de ustedes tiene algún problema, por ejemplo, Graciela, o no sé, tenía un problema de internet, o un problema eh, con la plataforma, o lo que sea, yo lamentablemente no lo puedo solucionar porque no sé de informática. Este, así que ayuda no les puedo brindar en ese sentido. Como les digo, yo puedo solucionar mis problemas porque yo sé manejar mi computadora y sé manejar, digamos, cuáles son mis inconvenientes, pero no lo de los demás, ¿sí? Así que si ustedes quieren averiguar un poco más, bueno, les recomiendo que busquen a alguien que sepa verdaderamente si se pueda sentar al lado de ustedes, ayudarlos, o busquen por, por YouTube, por Internet, cómo se utilizan. Hay muchos tutoriales, eh, cómo se usa Zoom, cómo se usa la plataforma de Moodle, o se sientan a curosear, pueden sentarse un par de horitas, eh, abren la plataforma y se ponen a, a investigar cómo funciona la plataforma. Eh, incluso con Zoom pueden abrir una, una, una aula entre ustedes eh, e ir practicando cómo funciona el Zoom, cómo silenciar, cómo iniciar videos, cómo, cómo retomar, digamos, para poder hablar, cómo se graba, este, cómo compartir pantalla, todo eso, ¿sí? Todo eso pueden ir practicando ustedes mismos con las herramientas que tienen actualmente. Pero como les digo... Yo no les puedo solucionar los problemas... Porque la verdad... No conozco, no sé... Y, y vamos a estar dando vueltas... Como pollos sin cabezas todos, ¿sí? Entonces para evitarnos, digamos... Cualquier tipo de inconveniente... Les, les, les sugiero, digamos... Que traten de, de... De... Básicamente de... Ir curioseando entre ustedes... Eh, cómo se maneja todo, ¿sí? Este, bueno, por ejemplo... Ahí me, me dice eh, Camila, ¿cómo estás? Buen día, Camila. Bueno, está bien, igualmente queda grabada, digamos, las condiciones, como les digo, están escritas también sobre el muro eh, de la materia que es promocional. Sí, lo que yo les sugiero, sugiero obviamente que traten de promocionar la materia, así ustedes se desocupan, los trabajos no son difíciles, son relativamente sencillos de hacer, y lo hacen rápido. Porque normalmente, bueno, si bien los primeros trabajos les doy una o dos horas para que resuelvan, este, después eso se va un, acortando el tiempo, les doy 20 minutos, 15 minutos para que resuelvan. ¿sí? Y ya con eso ustedes estarían, estarían bien y llegan a fin de año para, para trabajar bien, ¿no? o sea, sin, sin necesidad de... Rendir. Otra cuestión que tiene que ver con eso, este... Si, por ejemplo, ustedes vienen bien eh, entregando los prácticos y todo lo demás, y justo en la última clase del último módulo, que es el módulo 6, en la última clase se les pasó o no pudieron, <coughs> o cualquier otra razón, este, dependiendo de cómo fueron los anteriores prácticos. Eh, yo puedo tener o no consideración con el alumno, pero bueno, obviamente tengo que tener una, un registro de que esa persona eh, ha tenido una buena participación, estuvo en las clases de Zoom, preguntando, mandando mensajes, ha sido presente y todo lo demás. ¿sí? Como les digo, eh, eso para casos que son excepcionales o que son eh, merecidos ¿sí? de darle una pequeña extensión. Para los demás, eh, no, obviamente. Eh, bueno qué más qué más qué más tenemos que comentarles eh, sí, bueno traten de entregar los trabajos de tiempo traten de aprobar con una nota de siete o más siempre doy dos oportunidades para los cuestionarios si ustedes se equivocan lo pueden volver a hacer y se considera la nota más alta este, en los materiales de lectura no son, no son difíciles son relativamente sencillos. Eh, bueno, ya tienen subida la primera actividad obligatoria, que es el foro de, de, de presentación. Eh, ahí fui contestando a algunos de ustedes. Eh, de todas formas, eso no lleva nota, pero sí lleva participación. Es decir, que el que no participa, lamentablemente, no, no, no estaría cumpliendo con la condición de promoción ya sí, tienen hasta el 30 de abril, ahí está estipulada la fecha para poder realizar el creo que hasta el 30 la verdad que no recuerdo cuál era la fecha igualmente fíjense que está ahí publicada ¿tá? Bien. Eh, ¿cómo son los exámenes? bueno, los exámenes puede ser por vía Zoom puede ser por vía online, cualquiera de las dos maneras, normalmente yo tomo con un cuestionario de Moodle eh, cuál será el cuestionario del módulo, bueno, eh, ya lo vamos a ir viendo con las clases, cuál es, cómo es, se, se desenvuelve, cómo, cómo evalúa la plataforma, ¿sí? Todo lo sistematizo yo para que ustedes tengan la nota justo en el momento, terminan de rendir y ya les das la nota, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta que me quieran hacer ahora? ¿Algo que me haya olvidado, que quieran saber? Este, porque hay cosas que no, no recuerdo. Me gustaría que, que me, me consulten ustedes como para ver si me acuerdo. Perdón, la participación en, en las. En, ah, ahí está, perdón. <laughs> las clases de Zoom. Eh, no sé, yo no estipulo las fechas, lo estipulan desde Secretaría, eso primero que nada. O sea que si hay otra fecha, yo la desconozco, me tienen que avisar. ¿sí? Este, por ser la primera clase. Por ser la primera clase, yo admito gente eh, que está fuera de, de ingresando, pero, 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 para próximas clases empezamos en punto, ¿sí? Yo empiezo en punto la clase. Eh, ¿Qué significa eso? A partir de los 10, 15, 10 minutos, si no hay nadie, yo cierro el aula, ¿sí? Cierro la reunión. Yo no, más de 10 minutos no los voy a esperar. Y si ustedes, supongamos, se conectan como 15, 20 minutos después, eh, no los voy a dejar entrar, porque empezamos en punto y yo no quiero ir repitiendo 20 veces lo mismo, porque también me canso y tengo otras clases que hacer y me, me gasto la voz y todo lo demás. Entonces, aparte eh, que como es recién de la mañana, yo empiezo con una voz buena, digamos, y después termino con la garganta en la miseria, digamos. Entonces, eh, quiero, eh, me gustaría que si empezamos, empezamos en punto. Yo siempre empiezo las clases en puntos, salvo que me, me haya pasado algo. Yo aviso a secretaría o les aviso a ustedes también directamente por plataforma. Chicos, me pasó tal cosa, suspendemos la clase de Zoom y listo. ¿sí? O empezamos 5 o 15 minutos después y ya está. ¿sí? Pero eh, tratemos de empezar en punto. Eh, las clases son de consulta. Solo y exclusivamente de consulta ¿está? qué significa eso la, lo que tiene que ver con la explicación del módulo eso es opcional yo lo, qué es lo que hago hago unos videos aparte yo solito eh, en una aula solo lo subo a YouTube y después lo publico en una sección que se llama resumen ahí va a estar en el, en el mismo módulo 1 va a estar abajo de todo una sección que sea resumen. Ahí va a estar subido el video de YouTube para que ustedes lo puedan ver. Ahí voy a estar explicando, graficando, este, leyendo una partecita, les voy comentando. Hay algunos videos que pueden durar una hora, hora y media. Hay otros videos que me duran 20 minutos, 30 minutos, porque requieren de una explicación más sencilla, ¿sí? no requieren de tanta explicación. Y hay otros temas que sí son un poco más extensos. ¿sí? Eh, las clases de Zoom aprovechen para hacer las consultas directas. Que ustedes no entienden. Si ustedes me mandan un mensaje, igualmente pueden mandarme mensajes o utilizar el foro de consultas. Cosas que yo les recomiendo utilizar el foro de consultas. Este, si no entienden algún mensaje que yo les he mandado, lo que sea, se conectan a la clase de Zoom y me lo consultan por acá. Va a estar grabada la clase. La clase está siendo grabada. Después yo mando la clase. Y eso la, la, la institución lo sube, me mandan a mí el video también y yo lo subo a Laura, ¿sí? Bien. Es decir, todo lo que hemos hablado desde las más o menos 9 de la mañana, no, un poco antes, eh, de las 8 menos 10, por ahí, 8 menos 5, todo eso está grabado, lo que le, está, le estoy comentando, después yo mando a la institución, la institución lo sube a YouTube y yo lo publico, obviamente cuando me pasan el link, publico. En el aula virtual, eh, la clase de Zoom, ¿sí? para que lo puedan ver todos. Bien. Clarín, clarinete. ¿Alguna consulta, alguna duda? Como para que les pueda resolver en este momento. Ninguna consulta, ninguna duda. Pueden escribir si no tienen ninguna, no pueden hablar. Hay un chat y exactamente así como hizo Agustina. Ninguno tiene ninguna duda, Agustina. Este, si tiene alguna duda, alguno, no puede hablar, me, me manda un mensajito. Por acá lo vamos a ver todos. Ninguna duda, ¿sí? Estaría bueno que lo hablen también porque eh, el chat no sale. En las grabaciones de Zoom Entonces sus compañeros se quedan sin verla Y yo también les cono conocería Por lo menos la voz, la cara este, Estaría bueno que para... Yo sé que anda mal eh, Por eso yo estoy con la cámara desactivada Pero por ejemplo Me pasa exactamente lo mismo Que le pasa a Agustina Arias, por ejemplo Que se le rompe la imagen A mí también me pasa lo mismo Si no, yo no tengo ningún problema de que me vean eh, pero me pasa eso, eh, se me rompe la imagen, queda, quedo, quedo haciendo movimientos raros. Entonces, para, para ahorrarnos, digamos, de, de eso, yo directamente desactivo la cámara. Y aparte es incómodo para, para ustedes. Pero si sí, es posible y les anda bien el Zoom, así como Gabriel, Agustina y Graciela que tienen la cámara activada, me gustaría que la tengan activada. Esta es condición, a ver. El, te, el tener la cámara activada es si les anda, obviamente. Ahora, para el día del examen, escuchen bien, ¿no? Para el día del examen, si ustedes no promocionan la materia, deben, no es que tienen, deben obligatoriamente tener micrófono y cámara que les ande bien. ¿Sí? Eso es eso, obligatorio. El alumno que en, en el examen. El día del examen, si no promocionó, obviamente, va para cualquier, en realidad, para cualquier examen que se haga durante el Zoom. Si no tiene ni el micrófono para que me puedan escuchar o lo que sea, ni la cámara encendida, al menos la cámara encendida, lo único que necesito es la cámara encendida, el micrófono es para que puedan escucharme nada más, lo pueden tener silenciado. Si no tienen la cámara prendida, se lo saca al alumno de la clase. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos fiscalizar el momento de evaluación. ¿sí? Y si tienen la cámara apagada y ustedes están rindiendo, lamentablemente no se puede realizar el examen. ¿sí? Pero bueno, eso en el caso, yo creo, yo considero que todos aquí van a promocionar la materia. ¿sí? Les vuelvo a repetir: no son difíciles las cosas que hay que hacer, eh, no les lleva más de una hora hacerlas. Este Creo que les debe llegar, eh, llevar como media hora máximo, 40 minutos, ya si está muy complicada la, co la cuestión. Salvo las que son para elaboración, si sí les puede durar un par de días, pero las que son para responder en la plataforma, es rápido, rápido. Y se solucionan y se desocupan. ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta? Bueno, aquí Agustina no, me puso que no hay ninguna, Priscila tampoco, Camila me puso que tampoco, María Belén también. Soy ahí... yo. Sí, Graciela. Eh, quería hacer una pregunta. O sea, ¿esta, ¿esta materia va a tener prácticas? La materia criminalística no, considera, no es considerada dentro de las prácticas profesionales. Es una materia de carácter fundamento. ¿Qué es el fundamento? Básicamente es la que le da el sustento, la sustancia o el contenido general a la carrera, ¿sí? ¿Qué significa mm. eso? Que básicamente, sin mi materia, ustedes no tendrían las, los conceptos previos para otras materias, como por ejemplo, documentología, accidentología, balística, ¿sí? O por ejemplo, eh, van a ver algunas temáticas como dactiloscopía, son conceptos preliminares generales para que ustedes tengan una orientación para las materias que sí tienen prácticas. O sea, sería como el marco teórico de las otras materias que tenemos. No, no llega a ser el marco teórico, porque el marco teórico cada materia tiene su marco teórico. Lo que llega a ser es una materia de fundamento, por eso es fundamento, el fundamento lo que hace ah, es claro. dar una noción preliminar o previa sobre ciertos conceptos o ambientaciones para otras materias. Es decir, para que ustedes nos entren básicamente sin ningún conocimiento. ¿Están? Ah, sí, sí. Ya, eh, ya, ya. Okay. Sí puede <laughs> ser, bueno, el problema. Sí puede ser, digamos, que los prácticos estén planteados para que tengan una, una práctica desde sus casas. Eso sí es posible. Uh -huh. no, no es tan globado dentro de las prácticas profesionales, pero sí tiene trabajos prácticos que tienen que ver con la práctica. Es decir, que ustedes tienen que realizar alguna manualidad o algún análisis desde eh, la práctica. ¿Se entiende? Sí. Ok, eso básicamente. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? No, de mi parte no. Bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Hay más chicos? No bueno, tengo todo chicas, así que ¿hay más chicas? Bueno, Constanza también dice que no tiene duda, Oriana tampoco, María Belén, Camila, Priscila, Agustina, ninguno tiene dudas. Ok, si no hay ninguna duda, ninguna consulta, este, dejamos aquí la clase. Eh, me mandan mensajitos, no hay ningún problema, yo me tardo en contestar algunas cosas, y otras que no, puedo contestar al toque, o puedo contestar durante el día, o al día siguiente, y hay veces que sí, que me tardo un poquito más de, de contestar, pero eh, termino contestando, no es que no, no les contesto, no sí, por las dudas sí, sí les contesto, incluso a la gente que ya ha participado, por lo menos hasta el viernes, eh, ya les puse... Eh, algunas algunos comentarios ahí en el foro de presentación obviamente aquellos que les falta presentarse me gustaría que lo vayan haciendo sí me man, vayan mandando mensajitos ahí en el foro de presentación y yo les después quizás les conteste o quizás no <laughs> eso ya <laughs> dependiendo de como les digo eh, esa actividad eh, es obligatoria los que no lo hicieron lo pueden hacer sí este bueno, ahí se conectaron un par de chicos más, Milagros, Matías, Lucas. Eh, como les dije, ahora puede ser que les, los acepte. La próxima, lamentablemente, los voy a aceptar, pero hasta 15 minutos de tolerancia más que nada. Si nadie se conecta hasta, por ejemplo, a las 9, que la clase empieza 9 menos 10. Si nadie se conecta hasta las 9, yo cierro el aula. ¿sí? Si están conectados y esperamos hasta las 9 y 5 y nadie más se conecta, hasta ahí quedamos y seguimos con lo que estamos. ¿sí? Bien. Bueno, a los que estuvieron en clase, los libero. Nos vemos. Ah, perdón. Los que estuvieron en clase, nos vemos en un ratito para hablar. Para accidentología 1. ¿Sí? Y creo que es a las, si no me equivoco, ya les digo el horario para accidentología. A las 9.40, ¿sí? Los que ya estuvieron en clase no, no nos vemos 9.40 eh, para accidentología 1, ¿sí? Los demás, bueno, ya voy a esperar que, que me consulten. Se pueden retirar los que estuvieron desde, desde el comienzo, ¿sí? hasta luego nos vemos más tarde este los chicos que recién han ingresado eh, alguna consulta alguna duda No bueno parece que no hay ninguna consulta ninguna duda para los chicos que recién ingresaron No recibo ningún mensaje. <coughs> ok, bueno. Como no tengo dudas ni consultas, terminamos la clase aquí. ¿sí? Que tengan un lindo día. Eh, nos vemos más tarde, ¿sí? Para accidentología 1. Está ahí subida también en el aula de accidentología la clase. Hasta luego.